Bueno, en fechas recientes el jefe de gobierno ha sido muy necio en la defensa de proyectos como los segundos pisos y la supervía, a tal grado que ha ignorado recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos y de la Procuraduría Ambiental. En el sitio de internet que encontramos y que el mismo gobierno del Distrito Federal presume como un sitio en el cual transparentan toda la información, que es www.transparenciaautopistaurbana.gov.df.gov.mx, que es una liga creada ex profeso para supuestamente permitir a la ciudadanía que consulte información sobre los proyectos de Supervía Poniente y Segundos Pisos, cuenta con información parcial e incompleta. No se especifican tampoco los motivos por los cuales Medio Ambiente autorizó a las empresas ejecutoras del proyecto construir en zona de bosque que comprende áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas. En específico, la afectación que sufrirá el bosque de Chapultepec como área de valor ambiental, el cual, según el proyecto, será afectado de manera permanente en 1.395 metros cuadrados y de manera temporal en un área de 6.321 metros cuadrados. A la fecha se desconoce si las autoridades ambientales del Distrito Federal han iniciado el programa de reforestación por el proyecto Autopista Urbana en apego a la normatividad de la Ley Ambiental y su reglamento. La restitución de la flora y fauna no puede estar a consideración de intereses empresariales, ni las autoridades pueden hacer caso omiso a la poda, trasplante, tala y derribo de los árboles en la ciudad, mucho menos en un bosque tan representativo como es el bosque de Chapultepec. Le solicitamos al jefe de gobierno del Distrito Federal suspender la tala, derribo y sustitución de árboles en el bosque de Chapultepec, en las áreas de valor ambiental y en las áreas naturales protegidas afectadas por el proyecto denominado Autopista Urbana, en el punto de acuerdo, y que se revise y se pueda analizar a detalle lo que se está pretendiendo afectar. No queremos que se tiren los árboles del bosque de Chapultepec. Asimismo, exhortamos a las autoridades a que acepten y cumplan las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos y de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, ambos del Distrito Federal. Puedes conocer más sobre nuestro trabajo en www.diputadosenaccion.org.